meter en la cabeza que no es lo mismo hacer periodismo de denuncia que hacer periodismo de investigación, que son dos productos, ya por llamarlos de alguna manera, que los podemos diferenciar. El primero quizá versa sobre lo que se ve, lo que está a la vista, sobre la persona que hizo algo, sobre lo que el reportero pesca o isquea como un sabueso sobre lo que está a flor de piel, a flor de tierra, digamos. El periodismo de investigación tiene otra tarea, que es descubrir lo que no se ve, lo que está debajo de la alfombra, lo que hace que la denuncia florezca. El hecho que la denuncia reporta, el periodismo de investigación investiga los resortes que le impulsan. Bueno, en el taller hablamos de cómo construir metodología de investigación periodística, qué técnicas podemos usar para realizar reportajes de largo aliento, con la clara intención de que tomen lo que mejor les convenga, es decir, con lo que más se adapte a su forma de trabajar, y que con el tiempo cada uno de ellos y de ellas puedan desarrollar su propio método y su propia técnica. Eso es un trabajo que lleva años, pero que también requiere de cierto esfuerzo de orden metodológico y técnico, y de retomar algunos principios básicos de las ciencias sociales para poder avanzar y construir un modelo personal, incluso, que te pueda servir para explicar mejor cómo hiciste o cómo investigaste algo desde el punto de vista periodístico. Bueno, eso requiere de trabajos en equipo y de que las redacciones cuenten con periodistas capacitados, no para hacer lo que no es su trabajo, pero sí para saberlo dirigir, que son cosas completamente distintas. Es decir, creo que la tendencia es que a los periodistas, como alguna vez lo ha dicho desde hace ya tiempo Yanina Segnini de Costa Rica, se trata de formar equipos de investigación multidisciplinarios, no separados, como las viejas redacciones. Yo creo que hacia allá tenemos que seguir avanzando y, sobre todo, pues hacer un esfuerzo para traducir las principales revelaciones en 140 caracteres o en un minuto.